Oye, Saúl me comentó en un video de los que subí esta semana que si hacíamos colaboración, Saúl, ya la hice con Islas y creo que también te la debo a ti. Ven a Monterrey. Sí me escribió el cabrón. Carla, ¿qué? A ver, les digo. Saúl. Saúl Rodríguez. No lo seguía, a ver. Sí. ¿Cuándo puedes venir? Listo, DM contestado. Yo, marzo, creo que no tengo ningún viaje. Déjenme checo. De hecho, no, marzo no tengo ningún viaje programado, pero sí, creo que iré para la jornada contra porcinos, probablemente, a esto, a Españita. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Que ya no sea tan ridícula. ¡A huevo! ¿Cuál era la pregunta? A su yo del pasado. Va. Bueno, pues estamos aquí con Emiliano. ¿Qué le dirían? A ver, antes, ¿qué le dirían ustedes a su yo del pasado? Yo ya lo he dicho muchas veces, yo le diría que no se tomen las cosas tan en serio. ¿Ustedes? Penal de Prezi, chinga tu madre. A ver. ¿Que no fume? Es un gran consejo ese, ¿eh? Ponte a estudiar, pendeja. Que no quiera a su ex. Deja al pendejo. Que deje de ser tan agüevado. No vuelvas con ella. No te fumes ese porro. Que se arriesgue. Ay, qué bonito. La gran mayoría es para evitar o decepciones amorosas o vicios muy fuertes o... No, básicamente es eso. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Pues que está bien guapo. Fino. Ah, está huevo. bonito, entonces. Sí, está muy bonito. Imagínate. Ah, perdón, perdón, perdón. Hola, hola, ¿sexo? Ya, estaba diciendo, número uno, Bonito. que me gusta este juego de Roblox, el Natural Disaster, es un juegazo. Y segundo, que imagínate que este morro sí es el único humano al que se le ha concedido la oportunidad de viajar en el tiempo y que gaste esa oportunidad de viajar en el tiempo diciéndole a su yo de 8 años que está bien guapo. Al niño de 8 años, ¿qué le importa que le digas que está guapo? ¿Se acuerdan cuando no nos importaba eso? Cuando, o sea, cuando en verdad nadie le tenía la necesidad de que te dijeran, oye, ¿estás guapo? Increíble. Palabras de aliento para tu yo del pasado. Pues que estás muy guapo. Pero este morro Ojalá que nomás. estás viendo esto. Ojalá que. Aunque no creo, pero. Está bien. No es el chico más listo del mundo. No te estoy llamando estúpido, ni pendejo, ni tonto. Faltaría más. Yo no llamo eso a las personas. Pero, amigo, que a lo mejor y le puede llegar este clip, no eres el chico más listo del mundo. Y no está mal reconocerlo. Está bien saberlo, ser consciente de ello. ¿Cómo dices? A ver, algo pa' tuyo del pasado. Pues que estás muy guapo. Ojalá que estás viendo esto. Aunque no creo, pero está bien. Hey. Chinga tu madre, juego de mierda. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado, vato? Que no fuera tan pendejo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No sé, pero me jodió mucho. Verga. ¿Es válido? ¿Es válido? Vente, vente, vente. Aunque a mí me gustaría que si un yo del futuro viniera al pasado y me dijera un mensaje, me gustaría que fuera lo más específico posible. Porque si no te hace vivir con miedo y piensas que todo lo que estás haciendo es una cagada o un error o una pendejada. Oye, bro, ¿cómo te llamas? Brian. Brian, ¿qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Que no, que eran las mujeres. ¿Qué le hicieron? ¿Eh? Mucho daño, mucho. No quiero que más nadie me hable de amor. ¿Cómo te llamas, doctor? Cristian. Cristian, ¿qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Diego, ¿qué te gustaría decirle a tu yo del Muy pasado? bien. Ponte a hacer ejercicio, tu puta madre. Yo te tengo una madre. ¿Qué dijo? Ejercicio, tu puta. Diego, ¿qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Ponte a hacer ejercicio, tu puta madre. Yo te tengo una madre. Ok, bien. ¿Qué le recomendarías? Errores que tú hiciste que no quieres que haga él. Traga más. Es un gym bro completamente. ¡Traga más proteína!
Es la meca de la irreverencia. Ese vato está mirando muy fijamente a la cámara y me pone nervioso. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado, vato? Métete al gym, cabrón, no mames. Al gym, sí. ¡Chingata tu madre! ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo motivarías? A ver, cabrón. Si no te puse dieta, no coges. Sí, bueno, es... Y luego estamos aquí. No es una necesidad. Con este amigazo, ¿cómo te llamas? Paolo, ¿qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Que te deje de deprimir. Buen mensaje. Es un buen mensaje. Que se deje de ir para más y se ponga feliz. Dile eso, que no vale la pena. No vale la pena esa pinche morra. Hay un chingo en el mundo y... A huevo. Y tú te aferras a una. Déjeme llorar. ¿Cómo se llamaba esa cantante? La de... Contigo yo me quiero conocer. Me complace amarte. ¿Cómo se llamaba esa? La que escucha a la gente cuando está muy triste. Carla Morrison. Hace mucho no escucha buena rola de esa morra. Yo te esperaré. Nos sentaremos juntos frente al mar. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Un mensaje. Ponte a estudiar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? El promedio. Y bueno, antes de que nos corran, estamos aquí con Isaac. Isaac, ¿qué te gustaría decir? Todos han dicho cosas muy coherentes, ¿eh? Nadie se ha fumado un porro y decir que no le mande esa caja con chocolates a tal vecino el día 4 de febrero. Pasado un mensaje no, de futuro. Todo ha sido muy... A ver. No, antes, ¿por qué la cagas? Te pasas de rosca. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Copretérito. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Que no sea pendeja y que siga estudiando. ¿Por qué? ¿Copretérito? ¿Qué es eso? ¿Qué va a pasar en el futuro? Porque voy a ser ganona y voy a traer mis bancotas de dinero. ¡Mamona, pinche mamona! Aquí están compitiendo por a cuál le queda más apretado del brazo a la playera. ¿Cuál está más mamado del bíceps? Tu yo del pasado. No te ilusiones, mijo. Wow. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Hubieron traiciones, la verdad. Pero acá andamos con una bonita novia. Hubieron. No bien. A mí me vale ver. Con una bonita novia, no mames. Cuando la cagas y comienzas a desquitarte de tu ex y de repente... Pero no, ahora estoy bien feliz con la mujer que me tocó. ¿Qué te gusta? Qué felices se ven, parecen hasta amigos. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado, vato? Si yo pudiera decirle algo a mi yo del pasado, sería... No le acepte la solicitud de esa morra. No es nada bueno para ti. ¡Hala! ¡Wow! Esté claro, ¿eh? ¿Qué viene? Esta la tenía clarísima. Días de depresión y como 6 meses rogándole a una persona que no te hace caso. ¡Jaja! ¡El pendejo! No, dale un mensaje a los jóvenes que... Para que no pasen por eso, pues. ¿Cómo te vas? Me llamo Chris. Chris, ¿qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Que no le agarre la chisa a mi prima. Nos están observando. ¡Qué verga, cabrón! Hola, oye, este señor no ha parado todo el video de ver a la cámara. ¡Ven y habla! ¿Qué? ¡Ven y habla! ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Échale ganas a la escuela, güey, ponte vergas. ¿Por qué? ¿Qué nos va a pasar? Pues, échale ganas. Y no... Chiquete. No te pongas deprimido si quedas en segundo calendario. Vas a salir adelante, güey. Me mamó la ortografía. No te pongas deprimido si quedas en segundo calendario. Vas a salir adelante, güey. ¿Cómo te vas? Eduardo. ¿Qué te gusta? Hola, Pati. Gracias. ¿Me traes Coca-Cola, porfa? Sí. Amigos, voy a comer birria, les guste o no. Vean esto. Inga tu madre, viejo. ¡Viejo! ¡Viejo! Y aparte tengo salsa rica. Huele que te cagas. ¡Qué rico huele! A ver. Un segundo. Me voy a preparar mi taco. Le voy a echar la salsa. Vi un clip de Chocas preparando un taco en TikTok. No le quedó mal, ¿eh? O sea, no se ve como un taco de callejón de la Ciudad de México, pero se ve más taco que cualquier mierda del Taco Bell. 100%. Eso sí. En España no hay malos tacos, ¿eh? Paul, por ejemplo, me ha dicho que va a un lugar mexicano muy bueno
y me envía foto de los tacos y se ven bastante bien. Por ejemplo, en Andorra hay un gran restaurante mexicano. Cuando fui, no sé si todavía esté abierto, se llamaba Cielito Lindo y estaba God. Pero delicioso, ¿eh? Y es raro, en Andorra, donde no hay ni aeropuerto. Me gustaría decirle a tu yo del pasado. No quemes a la morra que quemaste en Facebook. Te va a ir muy mal. Muy mal. A ver, ¿contexto? ¿Cómo te vas? Gracias, Pati. ¿Soy yo? ¿Te parece a mí? ¿Qué tiene? ¿Una gorra y ya está? Eduardo. Eduardo, ¿qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? No quemes a la morra que quemaste en Facebook. Te va a ir muy mal. Muy mal. Saber que cuando me tomé esta foto, estaba teniendo un colapso nervioso porque estábamos a un día de la velada del año. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Que no traicione a nadie. Kiomara, ¿qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Que le diga a mi mamá que no me meten en una escuela católica. ¿Estuviste en una escuela católica? Sí, por eso salí gay. ¿Salí qué? Diga a mi mamá que no me meten en una escuela católica. ¿Estuviste en una escuela católica? Sí, por eso salí gay. Gay. ¿Pero por qué? ¿La escuela católica te hace gay? Yo estuve en escuela católica y no se me antoja tanto un pito. O sea, se me antoja lo normal, lo X, pero no se me antoja tanto. Rubendo, ¿qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Que dejara de estar tan pendejo porque hacía puras mamadas, menos estudiar y chambear y emprender un negocio o algo así, la neta, sí, porque nomás. ¿Y qué estamos sufriendo el día de hoy? Sí, pues ya, la neta, casi no hace nada. Bueno, emprendí un negocio. Área de salud informa. Vendo galletas. Aprovecho para promocionarme de Oreo, de Nutella, de chispas. Lo sé. Este vato vende. Estos son galletas con marihuana. Yo también fui universitario, amigos. Esos son galletas con mota. 100%. ¿Podría meter las manos al fuego? 100%. Ningún morro con ese perfil te va a hacer galletitas de Oreo. Porque sí. Te lo juro que no. No, ese tipo de perfil lo que hace es comprar Oreos y las revende en la universidad. Que era, por ejemplo, lo que yo hacía. Cuando yo vendía dulces en la universidad, yo compraba dulces en un lugar que vendía al por mayor y los compraba a precio normal, entonces ahí estaba la ganancia. Pero nadie te va a poner a cocinarte ahí tus... ¡Ay, te cociné galletas de Oreo! ¡No, eso tiene pinches polvos mágicos! ¡Luego me llaman por videollamada! ¿Vendías mota? No, yo sí vendía dulces. Pero dulces normales. Yo vendía... Lo he contado muchas veces, un montón. Hasta les he explicado cómo era mi recorrido para vender. Yo vendía galletas, maní, chocolates, gomitas. También vendí un montón. Sí parece que estuviera vendiendo mota, ¿no? ¿Qué otra cosa vendía? Vendía eso. Variaciones de lo que ya mencioné. ¡Duro! Raza, la mejor galleta que van a probar, las del Costco, se quedan pendejas con estas madres, ¿eh? Yo tengo el brillo, soy como la luna, brillas ojate lo puro. Otro pedo, visítenos, vocacional. Gobierno de México informa. ¿Cómo? ¿Visítenos ocasional? ¿Qué significa eso? ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Quiero dejar de ser pobre! ¡Dios! Arlet, ¿qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Pues que le eche ganas a la escuela y que no se haga pendejas. A ver, recomiéndale a los jóvenes que vayan a la escuela. ¿Qué te gustaría decirle a la... ¿Cómo te vas? Héctor, pero tú me puedes decir mi amor. ¿Besarían a Héctor? Yo sí. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Que no sea un pendejo y que no me ilusione, man. Todos literalmente dicen lo mismo. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Que no se enamore de alguien de Tlajomulco. ¿Desde aquí hasta allá cuánto es de tiempo, qué? ¿Mande? Ok, no, H. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado?
que no se coma ese brownie, menos si es clase de biología. Brownie que le hizo el otro cabrón. ¿Qué nos pasó? No me acuerdo ni cómo crucé la avenida. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo? Hay un story time muy antiguo de YouTube. No sé si todavía esté subido. Yo supongo que sí. Yo lo vi cuando yo estaba en la universidad. De Luisito Comunica cuenta cómo compró un brownie con mota en la universidad. Entró a clase y tuvo uno de los peores mal viajes de su vida. Es muy cagado ese video. Lo vi hace mucho tiempo. ¿Qué me pasó? Que no se ilusione, que no está tan pendejo. Oye, pero prevélo, dile qué tiene que hacer o qué. No le hagas caso a la Sara de primero. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Que no le hagas caso, que es solo un amigo. La desbloqueó y a las dos semanas ya anda con él después de bloquearme. Déjame llorar. Dile, porque ya es para el pasado este mensaje. No le hagas caso, ella nomás te miente. No le mandes tus gatos de amor. Carla, me caga esa canción, te lo juro. Cada vez que escucho un Es de Chill me da ganas de darme unos copetazos en la verga. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Que ya no sea tan ridícula. Se vale. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado con pretérito futuro? Que no se enamore. ¿Por qué? Porque ahí se perdió mucho tiempo. Tienes que preverlo, tienes que decirle que no haga. No te enamores de él porque te hace perder. Lo cagado está que probablemente ese tiempo que se gastó se lo hubiera gastado con otro vato. Con el que muy seguramente ya ni andarían, ¿sabes? Me hizo perder mucho tiempo que pude haber desperdiciado con alguien más. Dijo a la verga. Entendí que la morra había dicho ya a la verga. ¿Qué te gustaría decirle a ti del pasado? Nah, chile, estaba bien imbécil. Pues dile que haga para que no esté imbécil. Los ciegos me llaman por videollamada y dicen que me veo duro. No, pues nada. Yo tengo el brillo, soy como la luna. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Que le eche ganas. Uh-huh. Pero motívalo así con esas ganas, ¿qué? Que se duerme bien machín. Vayan a la concha. ¿Qué? Pero motívalo así con esas ganas, ¿qué? Que se duerme bien machín. Vayan a la concha de tu madre. Que se alcoholice. Ya. ¡Chingas a tu madre! Juan Pablo, ¿qué te gusta? Ese niño ha de tener 17 años, máximo. O sea, ¿qué le diría a su él de 12 años? ¿Drógate bien, machín? ¿Qué es la teoría del pasado? Dime. No andar con una menor de 3 años de edad, la verdad. ¿Cuántos años tenías? Yo 9. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? No te enamores de Alexis. ¿Qué nos hizo Alexis? Todo rompió el corazón. Sin ti yo no me siento bien. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? Que vales mucho y no te drogues. Ah, ella está en este chat 100%. No tengo ningún tipo de duda. No tengo ningún tipo de duda. Esa chica está suscrita de un año, o mínimo. Mínimo un año, año y medio, 100%. Adiós.